Centro Carter en Nicaragua de nuevo, después de 30 años de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. En este momento del diálogo nacional que estaba propuesto, estamos aquí para reunir con todos los sectores interesados en tener un futuro seguro y democrático en Nicaragua. ¿Qué son los temas específicamente? Bueno, estamos escuchando para saber cuáles son las prioridades y nada más estar aquí para escuchar a la gente y para averiguar si hay un rol para la comunidad internacional, incluyendo el Centro Carter, para apoyar, para ayudar en este proceso tan importante en este momento. ¿Van a brindar recomendaciones? ¿Van a brindar recomendaciones? No, andamos con recomendaciones, estamos escuchando en este momento, porque este proceso es nicaragüense. Es sumamente importante que los nicaragüenses preparen un diálogo nacional que va a llegar a un momento de ver paz y seguridad en Nicaragua. ¿Les han invitado el gobierno a ustedes? Hablamos con el gobierno, hablamos con la iglesia, estamos hablando con todos los sectores, vamos a reunir con los estudiantes. Entonces yo creo que vamos a estar con la ventaja de tener información de todos lados. ¿Estarían dispuestos a participar del diálogo ustedes? Bueno, no es apropiado que participemos. Estamos interesados en la posibilidad de apoyar el proceso, pero como un grupo internacional.